Hola, soy Lisa Nardi, estudio comunicación, trabajo y juego al vóley en Córdoba y los invito a esta sección de Cordobenses. Creo que llegar a Córdoba fue, digamos, como un universo nuevo. Realmente dejar el pueblo es un montón, realmente es cambiar tu nivel de educación, tus amigos, las personas que vos conocés, con quién vivís. Creo que el hecho del primer cuatrimestre haber estado en la facultad nada más me sirvió como para aggiornarme un poco a lo que es la vida de Córdoba. Y después durante el segundo cuatri, durante las vacaciones de invierno, tuve la chance de empezar a trabajar. Y eso fue como que a lo mejor me trajo un poco más los pies en el suelo, digamos, me los puso. Y la verdad es que, bueno, mientras estuve en la facultad, me encontré con una persona, un amigo, que me metió mucho el tema del vóley en la cabeza de volver. Yo había dejado todo en pose, en el complejo, claramente. Había intentado dejar todo ahí para, bueno, este año enfocarme en lo que es el estudio, pero realmente me hizo darme cuenta que tenía ganas de seguir jugando al vóley y bueno, empecé, digamos, en la facultad. Es algo bastante informal. Ahora, por suerte, nos metimos a un torneo, que es un torneo de clausura que se hace ahora, esta última parte del año. Y la estoy pasando bien. Por ahora puedo compaginar las tres actividades que tengo, digamos, así que ahí ando. Coméntanos un poco sobre los entrenamientos y sobre el torneo. Bueno, ahora estamos viendo uno que es mixto. Coméntanos. Bueno, yo personalmente durante la semana me cuesta mucho entrenar, pero bueno, los chicos me dieron la posibilidad, mis DTs, que son también chicos que juegan, me dieron la posibilidad de jugar. Los domingos jugamos. Los entrenamientos que hacemos suelen ser los miércoles en el Parque Sarmiento, que son más, digamos, de movilidad, son en la tierra, no son en un salón. Y los viernes solemos entrenar también, bueno, acá, que es en General Paz. Entrenamos mixto, solemos entrenar porque las chicas a veces no damos con el número, así que es lo que nos queda. Y bueno, también es un poco meterle los domingos compromiso, que es como el foco, como el centro de todo esto, digamos. Que sabemos que cada uno tiene, digamos, nosotros estamos en años distintos de facultad, no cursamos todos en los mismos años, pero el punto es a lo mejor coincidir. Los domingos jugar, meterle garra y bueno, obviamente no nos va siempre bien porque no nos conocemos, no somos frecuentes, nos conocemos desde este año, pero le metemos y lo disfrutamos, por suerte lo disfrutamos. Ahora estamos, me parece que quintas en el ranking, el último partido lo ganamos 3-1 y de a poco vamos formando un equipo y está bueno. La verdad que yo me siento muy cómoda y bueno. Y me hace sentir bien y con ganas de seguir haciéndolo realmente, porque si no, obviamente si no quisiera, no lo podría no hacerlo más, pero la verdad es que me siento muy cómoda con las chicas. Antes, fuera de cámara, me decías que esto es lo más informal dentro de lo formal. Yendo por ese lado, coméntanos también si alguna vez pensaste en dedicarte de lleno al vóley y dejar la comunicación durante este año. La verdad es que desde el principio de año se puede decir que tal vez tuve la chance de meterlo al vóley, pero siempre quise hacer, bueno, estudiar primeramente. La verdad es que se puede decir que en Argentina no está profesionalizado el vóley, entonces es muy complicado a lo mejor meterle de lleno a eso. Me gusta, está bueno. Las veces que los fines que estoy acá juego, si no, bueno, aliento desde donde esté. Y la verdad que por ahora me llena y es lo que estoy cómoda, por suerte. Bueno, recorriendo tu vida entendemos que para vos es importante estudiar. Contanos un poco sobre tu lazo con la comunicación, por qué elegiste eso y por qué crees esto. La verdad que la idea de la comunicación primeramente se me vino porque me gustó cuando yo hice voley, pues está todo conectado. Cuando yo hice voley en pose, en un tiempo fui capitana, el último año, los últimos. Sí, el penúltimo año, me parece, el último no. Pero bueno, en los hechos, digamos que a lo mejor ejercía un liderazgo sobre las otras chicas y usualmente era yo la que hablaba en este tipo de notas y eso me hizo darme cuenta que me gusta expresarme a lo mejor así y contar, bueno, lo que vivía y todo el tema y me di cuenta que estaba muy bueno escribir, por ejemplo, hacer notas o. Bueno, ejercer el periodismo. No sé si en un
en un como foco como institucional, la verdad es que no estoy muy bien, muy segura, pero me gustaría, me gusta el, como la labor del periodista, me parece que está bueno indagar sobre temas que no están, muy a la luz, y bueno, investigar cosas que la mayoría de la gente no le interesa realmente, pero sacarlo afuera, y me parece que está bueno y tiene mucho valor como persona, y bueno, me gusta eso para mi futuro, la verdad que me gusta. Aparte me encantan las materias que tiene la carrera, la paso bien estudiando, mis compañeros son lo más, me tocó un muy lindo grupo de amigos, estoy re contenta con eso. Coméntanos un poco para cerrar sobre las materias y las orientaciones que tiene la carrera, pensando que a esto lo van a ver jóvenes que tal vez el año que viene vengan a estudiar. Bueno, en comunicación, por lo menos mi facultad tiene una licenciatura que es de 5 años. Mi carrera tiene 5 orientaciones, tiene orientaciones que son gráfica, audiovisual y gráfica, audiovisual y radiofónica, y otras dos que son como están separadas, que son institucional e investigativa. Y las materias a las que hasta ahora estuve tienen que ver con el conocimiento, con el formar opiniones, teoría lógica, tiene que ver con, bueno, economía tuve, psicología, sociología, todas materias muy básicas que son de sociales, evidentemente, pero bueno, son como la base sobre la cual uno en un futuro va a forjar sus opiniones, así que está muy bueno, me parece que es necesario, y tengo una materia que es, a mí personalmente la que más me gusta, que es la materia práctica, que se llama taller de gráfica, que es en la cual hago notas, puedo investigar sobre cosas que me pasan en Córdoba, acá tengo la, digamos, yo el deber de, por ejemplo, buscar un evento cultural que haya pasado, y tengo que ir y hacerle una nota a alguien que vea y sacar fotos, y eso la verdad que me rellena y me gusta, me doy cuenta que me gusta hacerlo. Pasa bien. Bueno, entonces te agradecemos. ¿Algo que quieras aconsejarle a otro estudiante que venga el año que viene y que crea un poco imposible crear una convivencia entre los hobbies, el trabajo y el estudio? Creo que en lo personal diría que uno no tiene por qué cerrarse a no poder hacer cosas. Por ejemplo, bueno, me pasó que yo pensaba, digo, bueno, voy a empezar el gimnasio, voy a poder hacer todo, voy a seguir, digamos, haciendo ejercicio, cosas así. Y bueno, uno como que te van pasando cosas que no es lo que originalmente vos planeabas y eso está perfecto. Y al final terminás, bueno, disfrutando cosas que tal vez no ni pensaste que te iban a pasar. Pero bueno, con organización, obviamente que uno no puede hacer todo junto. Uno puede hacer todo, pero no todo junto. Pero con organización, de a poco la vas... Si disfrutas las cosas que haces, las vas pudiendo hacer y le sacas jugo a todo. Muy de a poco aprovechas y podés, realmente podés.